Pues aquí estamos todavía, mi gente, un gran saludo a todos por igual. Miren, el día de hoy nos encontramos en el trabajo. Estamos dándole una limpieza aquí a las parrillas, que ya teníamos un ratito que no le dábamos. Y como siempre lo he dicho, hay que mantener limpio la cocina, el área de trabajo. Y el día de hoy le estamos dando una vez más en general. Es que aunque no quiera uno, por más que cuidemos la cocina, se ensucia, se llena de grasa por todos lados. Ya aquí ya los filtros ya los tengo también. Ya les di una buena. Y ahorita nomás les doy aquí con la manguera. Los secamos y los colgamos donde deben de ir. Y también ponemos las parrillas por igual. Así que así estamos, mi gente. Un gran saludo a todos desde aquí, desde Denver, Colorado. Ya también el día de hoy le tocó una buena lavada a los tapetes. Son dos tapetes, ya están lavaditos. Aquí los vamos a dejar. Déjenme, le acabo también acá el piso. Como que miraron al principio del video, lo tallamos muy bien. Ya nomás le toca, vamos a darle una buena secada. Lo que hice que con la manguera le saqué las basuritas que se ponen adentro donde en veces no miras. Por eso que hay que meter manguera a presión, para que tu piso te quede, pues así, ok, que no quede nada de grasa. Ya le dimos a todas las paredes. Vamos a incorporar lo que es los filtros ahí en la campana. Y así estamos arrancando el día de hoy, dejando una vez más la área de trabajo limpiecita. Mi gente, pues ya acabamos el día de hoy. Y una vez lo dije en un video, ok, los que miran los videos me van a entender, y los que no, pues déjenme decirlos, o perdón, decirles. Yo cuando limpio la lonchera o la cocina, ya lo dije una vez, a mí en lo personal no me gusta utilizar mucho los brillos para las paredes. Cuando yo lo utilizo, honestamente se los digo, mínimo lo uso una o dos veces por mes, pero honestamente no me gusta usarlo del diario. Yo lo que hago es, como debe de ser, jabón y agua para quitar toda la grasa, porque automáticamente, honestamente te lo digo, los brillos para eso son, para sacar brillo. No te va a quitar la grasa. Muchas de las veces lo utilizan y cuando menos se acuerdan se les va amontonando mucho la grasa en la cocina. Es mejor, yo el consejo que te doy, el tip, que te le pegues con desengrasante. Ya el brillo, utilízalo de vez en cuando. Como ahora, honestamente, ya le hacía falta. Ya lo que hice es revivir mucho más el acero inoxidable de lo que están hecho. Y no te estoy mintiendo, mira. Una vez más lo logramos. Lavadita, toda la cocina. Las cosas bien acomodaditas allá abajo, como deben de ir. Ahí te voy mostrando. Le dimos una buena a la puerta también, porque ya estaba sucia. No tanto, porque yo siempre me le pego. Le dimos al techo. Más que a veces acá está bien la cámara. Cero grasa. Le pasamos el trapo a lo que son las mangueras, porque en las mangueras también se le va pegando grasa. Y estas honestamente están limpias, mira. Una vez más, te muestro sin mentirte en lo absoluto. Filtros limpiecitos, campana limpiecita. Aquí es donde cae todo el aceite, la grasa. Ya se quitó, se tiró la grasa y se volvió a poner en su lugar. Todo eso de aquí arriba se movió, se puso bien lavadito.
los rincones allá por igual, cero grasa. Ya acomodamos los trapitos, por lo mismo aquí, limpiecito. Oh, las tablas, para que las sigas manteniendo limpiecitas. Yo, el tip y el consejo que te doy, muchos cocineros ya lo saben, ¿ok? Un día antes, cuando cierres, déjalas remojando con un toquecito de 50 de agua y 50 cloro, 50-50. Porque si le echas nomás puro cloro, lo que estás haciendo, que las vas a quemar y se van a hacer amarillas. Por eso, lo que le vais a echar de cloro, échale de agua. Las dejas remojando. Al día siguiente, su talladita. Y mira lo limpiecito que están. Ok. Y estas por igual. Y una también. Estas tablas que se ponen aquí, los cocineros ya deben de saberlo, no son para cortar. Estas tablas que se ponen aquí no están hechas para que tú cortes aquí mismo. Desgraciadamente muchos, me dirijo a ellos con todo respeto, lo utilizan para estar cortando. Cuando se les viene el trabajo, se olvidan de las demás tablas y aquí mismo cortan. Y estas tablas no están hechas para eso. Estas tablas están aquí para poner tus platos. Pum, pum, empiezas a servir, tras. Igual aquí, platos. Y vámonos. Pero no son hechas para cortar. Aquí arriba se pone la otra tabla, la de corte. Y para que no se te resbale, repito, muchos cocineros ya lo saben. Ponen su trapito, ponen su tabla y empiezan a cortar. Pero nunca en estas tablas, ¿ok? Ya lo saben. Pues bueno, mi gente, así quedó el día de hoy una vez más. Bueno, le pegamos también al tanque aquí, porque recuerden que se les empieza a juntar grasa, y este, gracias a Dios, no lo hemos dejado que se le junte nadita de grasa. Mira, a la caja también. Oh, te quería pasar un tip aquí. Si tú tienes una lonchera, honestamente lo hago de todo corazón, ok. Muchos ya van a saber para qué es este que está aquí conectado, y si no, permíteme decírtelo. Mira, acercamos el aumento de la cámara, ojalá se capte bien. Bueno, y si no, déjame te explico tantito. Este tiene que estar conectado los 724, no lo quites. Una vez que lo enchufes, bien facilito, se activa, estás en cero. Ok, ¿para qué sirve? Te va a ayudar de mucho, más hoy en día. ¿Hace qué serán? La semana pasada, desde la semana pasada, de repente me daba un olorcito como a gas. Y yo decía, bueno, pues de dónde y de dónde. Y ahí estás nomás averiguando que de dónde salió el gas. Andas checando aquí, a veces están bien cerradas. Dices tú, no, pues está todo cerrado. Pero déjame decirte que aquel aparatito te va a ayudar de mucho. Una vez que haya una fuga por cualquier lado de gas, automáticamente te va a avisar. En cuestión de plomo, por igual, como cuando hay un cable que se está quemando, automáticamente ya saben lo que suelta los cables, que es plomo. Y este está hecho para detectarlo. Así que te aconsejo que tengas uno en la lonchera. Una vez más te lo pongo por seguridad, porque pues honestamente aquí es donde tú trabajas. Ahí está el extinguidor, una emergencia, fuga, espero nunca lo ocupemos. Y ahí está, limpiecito. Ya acabamos el día de hoy. El piso por igual, tapetes, el piso se volvió a lavar una vez más, cero grasa. Y listos para arrancar. Bueno, mi gente, nos vamos a ir, nos vamos a retirar. El día de hoy los traje una vez más a un video como este. Ok, no se pierdan las recetas próximas que vienen. Así que un gran saludo y una gran bendición a todos por igual. Vámonos.